¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco. Y como veis, el veranito me está sentando más que bien. Es verdad que hay un poquito de ayuda de filtritos que me hace naranja y parecer un poquito más moreno. Pero lo importante de hoy es que traigo otro vídeo de baloncesto real. Pero no un reto. No es lo que traigo siempre. Es un entrenamiento puro y duro. No busco hacer gracia. Yo mientras entrenaba, en mi cabeza no estaba pensando que estaba grabando un vídeo para YouTube. Simplemente estaba concentrado en hacer lo que tocaba. ¿Qué he buscado en este vídeo? Busco que veáis lo más real, lo más puro de los entrenamientos. Pues los fallos, el cansancio. He querido recortar poco, más que dejar un vídeo de 8 o 7 minutos donde veis todas las canastas y todo es muy bonito. He querido dejar cortes reales de las series que hacía. Veréis muchos fallos, me veréis muy cansado. En parte, por supuesto, porque era mi primer entrenamiento después de 3 meses sin hacer absolutamente nada. Yo durante la cuarentena, durante la primera semana a lo mejor hice un poquito de ejercicio así de paripé. Aparte de allí no hice nada. Y mi cuerpo lo notó y lo pagó. Y lo vais a ver. Ya os digo, este vídeo es un poquito un experimento. Si os gusta, por favor, es el día de dejar vuestro like y vuestro comentario apoyando esta serie. Porque si veo que este vídeo recibe muchísimo amor, voy a seguir subiendo entrenamientos y partidos reales, donde veáis cómo soy detrás de cámaras mientras trabajo para mejorar y para ponerme en forma, ¿vale? Antes de terminar el vídeo, es muy importante. Todo esto no sería posible sin la ayuda del Club Esportiu La Marina. Ellos son quienes nos han prestado las instalaciones. Es un club de barrio, del barrio de Sants Montjuïc, que está creciendo muchísimo. Es un barrio que ha apostado por el baloncesto y ya se están viendo sus primeros frutos. Así que nos vais a ver mucho más juntos, me vais a ver mucho más grabando en ese pabellón. Y vamos a hacer cosas muy grandes juntos. Ahora sí, no os hago esperar más. Vamos a ver cómo sufro, vamos a ver cómo entreno, vamos a ver cómo salió el primer entreno después de la cuarentena. ¿Vale? Hacemos eso un poquito. Este primer ejercicio lo que intentamos es encontrar ese tacto con el balón y que cuando estás tantos meses sin jugar es importante volver a tocar balón. Tiritos que parecen fáciles pero en verdad son muy difíciles y tirar muchos, la repetición es lo que nos va a hacer conseguir volver a meter como antes. Meto las piernas, te lo juro. Últimos tiros. Noto que no tengo cuádriceps, que no puedo levantar. Dale.
bien tirarlo, pero cuando voy para atrás y no, me faltan las piernas, tío, me cuesta mucho meter. Bandeja, tiro, me quedo. Bandeja, tiro, me quedo. Bandeja, tiro, me quedo. ¿Vale? ¿Ok? Dale. Estoy mareando bastante, te lo digo. Y ahí desde ahí, desde bloqueo. Después de tiro, o ahí. O ahí, donde queráis. Yo paso por aquí, me tiras. Si paso por aquí, luego tú me acabas. Si por ejemplo me quieres poner el culo, si quieres estar, me dejas libre. A lo libre, vale. Es lo de confort. ¿Vale? Busca. Tengo. Push up.
Abro. Qué bien. No. Estamos trabajando ahora pick and roll. Lo que hacemos es decidir viendo qué hace Sergio. Podemos jugar el pick and roll como si nos pidiera por atrás o por delante. Te lo juro, estoy muy mareado, tío. Me voy a mojar la cara un poco porque es como que, te juro que los ojos los veo en plan todas luces, tío. No me esperaba que fuera duro, primer día tal. Yo pensaba que fallaría de piernas, tal, pero estar tan cansado. Va, último esfuerzo y ya estamos. Tiro de tres sobre bote. Antes haceros espacio, ya sea desde aquí, ya sea los de confort, ya sea desde el bar, lo que queráis. Seguís en carrera de nuevo, en parada, igual, hacéis espacio, me levanto, tiro para atrás, vuelvo, me paro, igual, hacéis espacio para salir. Sé que no se botan, no la bola. Bueno. Bueno. Dale.
último ejercicio. Son 5 tiros libres, muy simple. Si meto los 5, tenéis que dejar tu like ahora mismo y suscribirte. Si fallo, regalo algo al canal, algo mío. Alguna camiseta, una zapatilla, algo así, ¿vale? No puedo más, te lo juro, quiero. No aguanto más. Tenemos que hacer 2 horas, llevamos 1:10, no puedo más. Me voy a mi casa. Mañana más. Nada más, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Como os he dicho al principio, si os ha gustado verme entrenar duro, verme un poquito detrás de las cámaras, dejad vuestro like, apoyad muchísimo esta serie. Y habrá más. Tengo un proyecto pensado muy, muy, muy chulo. Y esto no es más que una prueba para ver si realmente voy para adelante con ello. Os lo dejo para otro momento. Nada más, otra vez, muchísimas gracias al Club Esportivo La Marina por prestarme sus instalaciones y por trabajar juntos. Y como siempre, deja tu like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!